Oye, por cierto, Jaime, andas desatado, andas, diría mi mi tía Silvia y mi tía Úrsula, andas echado a perder. Nada más te mencionan en el quién es quién en la mañanera y te pusiste una chamarra acá tipo Elvis Presley de mezclilla. Olvídate de las camisetas ya, el señor. No, más faltó que salieras de corbata, mi querido Jaime. ¿Ah, sí? ver, no ¿Así? ¿Así nos vamos a llevar, ya. Vicente? Doña Mina. Doña Mina, su hijo se, me está buleando, Doña Mina. Doña Mina, su hijo me está buleando. Bueno, oye, debo de decir, debo de admitir que cuando me escriben y me dicen, están mencionando a Sin Censura en el Quién es Quién, y mencionaron a Jaime Hernández, te juro que así como, no sé si existe eso de que se sale el alma del cuerpo y, y levita. Así sentí que se me salió el corazón y dije, pues ¿qué, qué, ahora qué chingados hicimos. Bueno, quiero decir que qué bueno, Jaime, que qué bueno que se mencione lo que decimos aquí en Sin Censura, porque lo hacemos con, con mucha convicción, con mucha responsabilidad y, y obviamente entendiendo las consecuencias, porque anda la perra brava y seguro estoy que no se van a quedar quietos si mencionaron a Jaime Hernández en la mañanera, si mencionaron a Sin Censura, incluso a los odiadores que desde el mismo movimiento eh, nos intentan reventar. Así fue como Ana Elizabeth García Vilchis eh, hace mención de Sin Censura, exhibiendo lo que platicábamos precisamente anoche, Jaime, eh, las voladas de Ricardo Alemán y de Anabel Hernández. Échelos así. Por cierto, ayer durante una intervención en el programa Sin Censura de YouTube, Jaime Hernández, el periodista de la Jornada Sin Fronteras, reveló que la fuente de Hernández, de Anabel Hernández, es un ex, un ex agente de la DEA y lo describe como un fantasioso que se dedica a inventar. Veamos este tuit que publicó eh, Ricardo Alemán. Y lo que dice Anabel Hernández, aquí del lado derecho vemos lo que dice Anabel Hernández. Una fuente de información muy cercana a Palacio y que ha sido muy precisa en consultas anteriores, me explicó una de las que yo llamaría una de las primeras hipótesis de la violencia coordinada. Se trata de crear la enfermedad para después darte la medicina, generar la crisis para dar una solución y añadió que se trata de una violencia que el gobierno asume tener bajo control para justificar la militarización total del país e incluso someter a la oposición. Es una especie de extorsión orquestada entre miembros del gobierno federal y el crimen organizado. Mi querido Jaime, eh pues ahí está cómo se retoma lo que dijiste sobre la fuente que no es la de piedra de palacio nacional a la que hacen referencia muchos eh, colegas y bueno que creo que nos debe de poner en otro saco que no está que no es el mismo al de los personajes embarrados por el otro audio, el nuevo audio que se da a conocer de Alito Moreno, negociando con un alto ejecutivo de Radio Fórmula, ni podemos estar en el mismo saco de esos que exhibe una y otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, Jaime. Sí, fíjate que yo creo que esta es una batalla... ¿Perdón? Mucho, Jaime. Ah, les digo que esta es una batalla que... Eh, yo vengo librando desde hace mucho tiempo, porque hay una escuela que introdujo, eh, sin lugar a dudas, reforma. Reforma es gran, es uno de los grandes culpables de esta falta de profesionalismo, de amarillismo. Eh, y, y Reforma introdujo una escuela, un nuevo estilo de hacer periodismo eh, que destilaba elevadísimas dosis de impunidad. Tú no puedes citar cuando estás haciendo un reportaje serio, por ejemplo, sobre cómo opera la DEA, cómo operan los carteles en México. Tú no puedes eh, circunscribirte a una sola fuente. Eh, como por ejemplo es el caso del exagente de la DEA Héctor Berreyes. Todo el mundo conoce a Héctor Berreyes eh, 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 y, y no son opiniones mías, son opiniones de gente de la DEA de hoy día, que me dicen que Berreyes es, es fantasioso, es muy locuaz y realmente eh, lo han desautorizado varias veces desde la DEA. Pero yo creo que es una obligación del periodista, si vas a citar a Berreyes para eh, hablar de conspiraciones, de todo esto, eh, eh, ¿por qué no ofreces la otra versión? Que es precisamente la que desde la DEA te dicen tengan cuidado con esa fuente. Eh, y lo que ocurre en México es que muchos reporteros, muchos periodistas prefieren quedarse con la versión más fantasiosa, más impactante, la que vende más libros, la que da titulares. Entonces yo creo que yo, yo siempre he creído, querido Vicente, que es mejor eh, mantenerse, sabes, en la mesura, en la prudencia, porque después de esos análisis, pues surgen políticas de gobierno, ¿no? El, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos tendrán una mejor manera de aproximarse, por ejemplo, en el contexto del de debate que se ha iniciado en el caso de Rafael Caro Quintero, que es un tema que abordamos ayer. Pero fíjate que lo que sí me sorprendió y además para, para mal fue, es decir, me, me sorprende en el caso de unos periodistas y no de otros. Por ejemplo, el caso de Joaquín, pues ¿cuántas veces hemos hablado del grado de cinismo de Joaquín? Y Joaquín nunca lo ha negado, Joaquín incluso ha presumido de ser corrupto. Ya forma parte, eh, la corrupción se ha convertido en una segunda naturaleza de Joaquín. Él lo asume, asume su corrupción. Sabe que él se ha enriquecido gracias a ese sistema que le permitió eh, ordeñar durante más de 40 años eh, a ese sistema corrupto, a esa vaca ultra corrupta. Pero es lamentable que esa misma escuela haya sido seguida por otros periodistas como Denise Merker, que se supone que surgieron e irrumpieron en los medios masivos como, sabes, como una nueva forma de entender el periodismo, más claro, más transparente, pero uh, te das cuenta, a tenor de lo que publicó ayer la gobernadora de Campeche, de que ya todos están en el mismo saco. Es decir, es increíble que ya realmente hacia donde voltees, refiero a los medios corporativos, te encuentres con este tipo de prácticas. Yo mientras escuchaba esta, el programa de la gobernadora de Campeche, yo decía, bueno, coño, pero que solos estamos y que en minoría estamos, personajes como Vicente Serrano, como yo y otros medios de comunicación, eh, como La Jornada, que nunca han vivido de la corrupción, estamos en franca minoría ahora. Te digo una cosa, a mí me gusta, me siento muy, muy confortable en esta minoría, porque uno estando en esta minoría de periodismo honesto, transparente, sin cochupos, sin chayotes, la verdad es que se duerme también. Uno tiene la conciencia tan tranquila, querido Vicente, y es, es todo lo que te puedo decir sobre este fenómeno lastimero, ¿no? Vergonzoso todavía que persiste en México. Oye, Jaime.